apuntalar más esta iniciativa ciudadana que recogemos no solamente de la iniciativa de los diputados. Es un esfuerzo que ha hecho mucha gente en San Luis Potosí y en todo México por rendir cuentas a la gente. Y no estamos engañando mucho. Yo considero que estas críticas son muchas veces desinformadas y muchas veces son malintencionadas e insidiosas. Yo hago un llamado muy sentido y muy respetuoso a la gente para que revise bien el contexto bajo los cuales se están dando todas estas reformas y quién sí votó a favor de tres y quién no lo hizo. Porque con todo respeto lo digo, pero aquellas personas que se abstuvieron estuvieron en contra de darle a San Luis Potosí en su momento un 3 de 3. Ahora resulta que todo el mundo se cree paladín de la transparencia y no es justo.